Un saludo a todos los estudiantes de onceno grado, profesores y sus familiares que seguro los acompañan en estas teleclases, producto de la pandemia que estamos atravesando, pues ha sido necesario que alguna de las frecuencias que se imparten en el caso de nuestro onceno grado, pues deben salir a través de la televisión. Nosotros vamos a comenzar la clase de hoy, pues recordando la actividad independiente que habíamos planificado en la clase anterior, y para ello vamos a recordar que habíamos dejado resolver los ejercicios 1.5 y 1.6 del libro de texto. Además, habíamos dejado otras dos actividades. La segunda actividad era la atracción entre las cargas opuestas son más fuertes que las atracciones entre las cargas parciales. Entonces, ¿cómo es posible explicar que el agua pueda disolver sustancias iónicas? Había una tercera actividad que dice, la urea es un compuesto orgánico de fórmula molecular CONH2-2. Su proceso de disolución acuoso es fuertemente endotérmico. Explique cómo deben ser los valores energéticos relacionados con las interacciones soluto-soluto, disolvente-disolvente, con respecto a las interacciones soluto-disolvente. Pues bien, en la primera actividad, en la tarea, pues nosotros debíamos identificar las interacciones que deben estar presentes en el proceso de disolución. Estas interacciones, seguro ustedes contestaron que aquí están presentes varias interacciones. Primero, soluto-soluto, disolvente-disolvente. En estas dos primeras interacciones, es decir, soluto-soluto y disolvente-disolvente, son interacciones que hay que vencer en el proceso de disolución. Que, por supuesto, estas interacciones, para que se puedan liberar estas partículas en el proceso de disolución, pues hay que absorber energía. Y también en este proceso de disolución estarán las interacciones soluto-disolvente, que son las interacciones que definitivamente van a formar la disolución. En estas interacciones, pues la energía será una energía liberada. En el ejercicio 1.6, pues nosotros pretendíamos que ustedes pusieran ejemplo de sustancias que en la vida cotidiana, en la casa o en el ámbito fuera del aula, pues ustedes pudieran identificar dos sustancias que puedan ser solubles en agua y dos sustancias que puedan ser insolubles en el agua o prácticamente insolubles, que sería mejor el término. Y en este caso también identificar el tipo de estructura, decirlo de alguna manera, que tienen estas sustancias. Yo les traigo aquí un ejemplo de esta respuesta. No quiere decir que necesariamente tienen que ser estos ejemplos los que ustedes hayan identificado. Pero aquí nosotros tenemos, digamos, sustancias solubles que nosotros cotidianamente en la casa tenemos, y es el caso de la sal de cocina, que se conoce como cloruro de sodio. Esta sustancia es iónica y, por supuesto, soluble en agua. Y también tenemos el azúcar, que es una sustancia molecular polar, es decir, de estructura polar, que es también una sustancia soluble. En el caso de las sustancias poco solubles, al igual que en la clase anterior nosotros hacíamos referencia al petróleo, decíamos que el petróleo no es realmente una sustancia, sino una disolución de varias sustancias, en este caso de hidrocarburos. En este ejemplo que estamos poniendo, estamos hablando del aceite, el aceite comestible que usamos en la casa, que puede ser de girasol, puede ser de oliva, es decir, de las semillas de la aceituna o de muchas otras semillas que se usa este aceite para comer. En este caso, esta no es una sustancia pura, es también una mezcla de ácidos insaturados que constituyen este alimento, es decir, en este caso, los aceites. Esta sustancia, el aceite, es una sustancia molecular apolar y, por supuesto, como habíamos dicho en la clase pasada, las sustancias apolares, pues generalmente son poco solubles en el agua, que es una sustancia polar. Y también tenemos el caso del óxido de aluminio. El óxido de aluminio en la casa, ¿dónde está? Ah, en los recipientes de este material, es decir, de esta sustancia de aluminio. ¿Qué pasa? Que el aluminio es una sustancia muy activa y
Estos recipientes de aluminio están recubiertos de una capa de este óxido de aluminio, que es quien protege al aluminio de los agentes externos, del oxígeno, del agua. Y esta sustancia, el óxido de aluminio, es también una sustancia muy poco soluble en agua y tiene estructura iónica. Ahora bien, vamos a ver que la respuesta del segundo ejercicio que nosotros habíamos valorado, que era en cuanto a cómo es posible que el agua, siendo una sustancia molecular que tiene interacciones que no son tan fuertes como las interacciones que mantienen unidas a las partículas en una sustancia iónica cristalina, como por ejemplo las sales iónicas, ¿cómo es posible que disuelva tantas sustancias iónicas? Ah, sencillamente producto de la elevada constante dieléctrica que tiene el agua. ¿Qué cosa es la constante dieléctrica? Ah, no es más que la capacidad que tiene el agua para poder debilitar las interacciones en el retículo cristalino. Y por eso es posible que el agua pueda disolver tantas sustancias iónicas. Y en el ejercicio 3, pues bueno, nos hablaban de cuáles eran las interacciones o cómo se manifestaba la energía en las interacciones de soluto-soluto, disolvente-disolvente, soluto-disolvente en el caso de la disolución de la urea. Bueno, por supuesto, si la energía necesaria para separar las partículas del soluto y del disolvente es mayor que las interacciones entre la soluto y disolvente, pues entonces, como la energía necesaria para separar las partículas es una energía absorbida y esta es mayor que la energía liberada en este proceso, pues entonces la disolución es endotérmica y por eso la disolución de la urea es una disolución endotérmica. Pues bien, nosotros en la clase de hoy vamos a continuar con el desarrollo de algunos de los temas relacionados con la unidad de disoluciones, que es la primera unidad que estamos dando en onceno grado. Nosotros tenemos como tema hoy, y ustedes pueden ir, en lo que yo voy comentando, pueden ir anotando en sus cuadernos de trabajo el tema de la clase de hoy. Vamos a tratar la relación entre la solubilidad de la sustancia y la temperatura. Vamos también a trabajar las disoluciones saturadas y no saturadas. Aunque en la clase vamos a hacer referencia a otro tipo de disolución que no es tan importante, pero sí necesaria para nosotros poder bien trabajar estos temas de la clasificación de las disoluciones en cuanto a su composición, sin entrar a analizar las cuestiones cuantitativas de esta composición. Ahora bien, es necesario, por supuesto, que para que nosotros podamos desarrollar este tema, debemos retomar algunos contenidos que ya ustedes seguro los han visto en el libro de texto, en algunos casos, en la mayoría, por supuesto, ya han trabajado con sus profesores en las aulas estos temas. Y nos vamos a referir a los factores relacionados con la velocidad de disolución de los sólidos en líquido. ¿Y qué sucede? Que no todas las disoluciones ocurren a la misma velocidad y por eso nosotros debemos tener en cuenta los factores que pueden modificar esta velocidad de disolución. Y digo modificar porque los factores pueden retardar o acelerar un proceso y entonces no podemos decir que este factor acelera la velocidad de una disolución o retarda la velocidad de disolución. Por eso decimos que estos factores van a modificar el proceso, es decir, la velocidad del proceso de disolución. El primer factor relacionado con la velocidad de disolución de los sólidos en líquido, vamos a referirnos al grado de división de las sustancias. En este caso, tenemos que se puede aumentar triturando. Se logra así una mayor superficie de contacto entre las partículas de las sustancias a disolver y el disolvente. Vamos a dar un tiempo para que ustedes anoten esta conclusión.
En este caso que hablamos de trituración, nosotros nos vamos a referir que en el laboratorio químico escolar nosotros usamos para triturar los sólidos cristalinos el mortero. El mismo mortero que hay en la casa a veces para triturar algunos alimentos, el mismo cloruro de sodio cuando viene en pedazos muy grandes, lo trituramos en la casa. Ahora bien, debemos tener claro que para usar el mortero no se debe golpear el mortero, sino debe en forma circular de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Ahora bien, vamos a ver un segundo elemento que es la temperatura, la cual nos va a permitir también variar la velocidad de las disoluciones. En este caso, la temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad media de las partículas. Es decir, cuando se aumenta la temperatura, pues aumenta la velocidad media de las partículas, de las sustancias a disolver y del disolvente, tanto de las partículas a disolver como del disolvente. Vamos también a anotar lo que aparece en esta diapositiva. Un tercer elemento sería la agitación. La agitación también es otro factor que puede modificar la velocidad de las disoluciones. Pues sencillamente, la simple acción de agitar con una cuchara facilita la frecuencia de los choques entre las partículas de la sustancia. También podríamos anotar en su cuaderno de trabajo esta otra nota. Ahora vamos a ver un material audiovisual que nos va a dar la posibilidad de visualizar algunos de los aspectos que vamos a estar tratando en la clase de hoy. Disolvente cambia las propiedades de este. ¿Se puede añadir soluto de forma indefinida? Hasta ahora, toda la sal que hemos añadido al agua en el vaso se ha disuelto. Pero a medida que la sal se disuelve, algunos iones de sodio y cloro salen de la misma, recristalizándose. Puesto que la proporción de los iones que se disuelven es mayor que la proporción de los que se recristalizan, sigue aumentando la concentración de la disolución salina. Pero gradualmente, a medida que la concentración aumenta, la proporción a la que las partículas de soluto se disuelven se iguala a la proporción en que estas partículas se depositan. Se alcanza un estado de equilibrio y se dice que la disolución está saturada. Ahora, la saturación es la condición de nuestra disolución salina. No admitirá más sal en esta cantidad de solvente si permanece igual la temperatura de la disolución. Pero si aumentamos la temperatura del cloruro sódico en agua, se puede disolver más soluto. Esto no sucede con todas las disoluciones. En algunos casos ocurre lo contrario. Pero ahora nuestra disolución salina está de nuevo insaturada y se disuelven más partículas de las que se depositan. Podemos disolver más sal en nuestra disolución hasta que se alcanza de nuevo el equilibrio y la disolución se satura. Si añadimos disolvente tendría el mismo efecto. A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de sal podemos disolver hasta que alcanza la saturación. Pero bajo ciertas circunstancias es posible ir más allá de la saturación. Esta es la condición de esta disolución
de tiosulfato de sodio. Está sobresaturada. Hay más partículas de soluto en la disolución de lo que ésta puede soportar sin perder la estabilidad. Pero las partículas no son capaces de formar la estructura cristalina que tienen en estado sólido. Necesitan algunas partículas, incluso una mota de polvo, para empezar la estructura, pero no existe ninguna. Ahora observemos. Un pequeño cristal de soluto actúa como una especie de detonador para empezar la cristalización. Ahora el exceso de soluto puede cristalizar y la disolución volver a un estado de equilibrio. Esta no es la forma en que generalmente precipita el soluto en las disoluciones. Si solamente reducimos la cantidad de agua de nuestra disolución salina, dejándola que se evapore, la disolución cada vez puede admitir menos soluto hasta que finalmente se satura. Y a medida que el agua continúa evaporándose, los cristales de sal precipitan. La naturaleza frecuentemente funciona de la misma forma. La sal de una gran mina subterránea que quedó cuando se secó un mar prehistórico. Bien, en este material nosotros hemos visto algunos aspectos que debemos tener en cuenta en la clase que estamos desarrollando en el día de hoy. Primero, vamos a pensar en las disoluciones saturadas. En el caso de una disolución saturada, pues nosotros tenemos que tiene ciertas y determinadas características. Es aquella que contiene la máxima cantidad de un soluto en un disolvente en particular. En equilibrio estable, con el exceso de sustancia no disuelta a una temperatura dada. Este concepto nosotros también debemos tenerlo claro en nuestro material de clase. Bien, aquí habíamos definido las disoluciones saturadas. Es aquella, decíamos, que ya no admite mayor cantidad de soluto a una temperatura dada. Pero vamos a tener claro que no necesariamente tiene que existir soluto por disolver en el recipiente. Puede que una disolución esté saturada y ya no tengamos soluto en el recipiente. ¿A qué nos referimos? Que existe en este caso ciertos términos, el disolvente, el soluto, que sería la sustancia disuelta, la sustancia cristalizada, el proceso de disolución y el proceso de cristalización. Entre este proceso de cristalización y proceso de disolución va a existir un equilibrio dinámico y estable donde se va a poder, como decía la voz en off en el material, establecer la posibilidad de que ya no se disuelva más sustancia, pero todavía va a existir la posibilidad que hay cristales en el seno de la disolución que van a intercambiar con las partículas ya disueltas. Ahora, esos cristales no tienen que necesariamente ser macrocristales en el fondo del recipiente. Puede existir una disolución que esté filtrada y siga siendo disolución saturada, porque en el seno de esa disolución van a existir microcristales que son los que permiten ese equilibrio dinámico. Vamos a ver a continuación, cuando nos referimos a ese equilibrio dinámico en la disolución saturada, pues nos estamos refiriendo a la sustancia sin disolver y la sustancia disuelta, que en este caso sería el soluto. Pues existe un proceso que va desde la sustancia para disolver hasta
ya el soluto, que sería la sustancia distribuida. Ese proceso será el proceso de disolución. Ahora, hay un proceso inverso, que sería el proceso de cristalización, que es cuando partículas ya disueltas se cristalizan. Y este proceso es un proceso muy dinámico y que además se mantiene en ese equilibrio estable. Ya esa disolución no permite que más cantidad de soluto pueda disolverse. Ahora bien, ¿qué es una disolución no saturada? En este caso, pues tenemos que será entonces el proceso inverso. Será aquella disolución que permite que más sustancia pueda disolverse. Vamos también a notar lo que nos ofrece esta diapositiva. En este caso de la disolución no saturada, pues entonces el proceso está ocurriendo en un solo sentido, es decir, en el sentido de la disolución. Ahora, en una disolución no saturada, no hay nada por disolver. Toda la sustancia que se añadió al disolvente pasó al seno de la disolución en forma de soluto. Y por supuesto, no existe ese equilibrio. Es decir, que aquí también tengo sustancia sin disolver al inicio y tengo sustancia disuelta, pero en este caso el proceso ocurre en un solo sentido. Aquí, repito, no hay nada por disolver. Entonces ahí sí estamos en presencia de una disolución que es una disolución no saturada. Ahora bien, yo les decía al inicio que íbamos a retomar algo, o íbamos a tomar algunos términos que no eran fundamentales, pero era necesario que nosotros lo abordáramos en la clase, porque en ocasiones, cuando estamos en presencia de una disolución que tiene sustancia sin disolver en el fondo, y en la vida cotidiana, los compañeros, las personas que no estudian la disciplina, pues confunden que cuando tenemos preparada una limonada, y hay un exceso de azúcar en el fondo, pues piensan que esa disolución es sobresaturada. Pues bien, en este caso, una disolución sobresaturada va a existir un equilibrio metaestable, es decir, un equilibrio que es muy fácil que se perturbe con algunos agentes externos. Es decir, es una disolución que tiene entonces mayor cantidad de soluto que la que debía tener, pero no dentro del recipiente, es sustancia ya disuelta en forma de soluto. Y entonces, en ese caso, sí estamos en presencia de una disolución sobresaturada. Podríamos anotar lo que aparece en pantalla. Pues como les decía, este equilibrio metaestable en una disolución sobresaturada es aquel equilibrio que es una propiedad, sencillamente, que tienen los sistemas que pueden ser perturbados con facilidad, ya sea por bruscos cambios de temperatura, por movimientos del sistema que está en ese equilibrio que es muy inestable, y también, como ustedes vieron en el video, con una pequeña cantidad de soluto que se añada a esta disolución, da la posibilidad de que se rompa este equilibrio. Y nosotros podríamos ver aquí en esta diapositiva
que dice que metaestable es la propiedad que tiene un sistema de exhibir durante un considerable periodo de tiempo un estado de equilibrio débilmente estable. Sí, es débilmente estable, puede romperse con facilidad. No es el caso de una disolución saturada donde hay un equilibrio estable que no se puede romper con facilidad. Ahora bien, en cuanto a la solubilidad de la sustancia y la relación que tiene esta solubilidad con la temperatura, queríamos comenzar poniendo un ejemplo de dos sustancias. En el primer caso, el nitrato de plata y su solubilidad a diferentes temperaturas. Tenemos aquí la masa de nitrato de plata que saturan 100 gramos de agua a una temperatura dada. Cuando hablamos de 100 gramos de agua, no es necesario en el laboratorio masar cierta cantidad de agua para conocer que, cuántos gramos hay en esa muestra, porque conocemos de física y en otros momentos se ha hablado que la densidad del agua a temperatura ambiente es aproximadamente un gramo por centímetro cúbico, y entonces asumimos que en un mililitro, que es igual a un centímetro cúbico, pues hay un gramo de agua. Por eso cuando nosotros decimos 100 gramos de agua, sencillamente midiendo 100 mililitros de agua, pues ya tenemos la masa necesaria de agua. Pues bien, en el caso del nitrato de plata, a 0 grados, se pueden disolver como máximo 122 gramos. A 10 grados habrá otra masa, a 20 grados habrá otra masa que saturen esos 100 gramos de agua. Esta tablita no es necesario anotarla porque ustedes tienen en el libro de texto tablas similares con respecto a esto, donde le ofrecen las masas de distintas sustancias que son capaces de saturar 100 gramos de agua a distintas temperaturas. Ahora, vamos a ver además otro ejemplo en el caso del carbonato de litio. También tenemos aquí masa en gramos de carbonato de litio que saturan 100 gramos de agua a distintas temperaturas. Y vamos a ver aquí 1,54 gramos de carbonato de litio saturan 100 gramos de agua cuando el sistema está a 0 grados. Ahora bien, cuando está a 10 grados Celsius, pues se saturan con 1,43 y comiencen a observar algo que está ocurriendo en estos datos que les estamos ofreciendo. Fíjense cómo a 0 grados puede ser saturado 100 gramos de agua con 1,54 gramos de esta sal. Y a 30 grados, pues con solo 1,25 gramos es suficiente para que esta sustancia pueda saturar 100 gramos de agua. Pues bien, si nosotros analizamos la tabla siguiente que le vamos a ofrecer a continuación, pues nosotros podríamos ver que hay sustancias que con el aumento de la temperatura van a aumentar la solubilidad de estas, y hay otras sustancias que con la disminución de la temperatura va a ocurrir lo contrario. Tenemos aquí, digamos, tres primeros ejemplos: nitrato de plata, nitrato de potasio y cloruro de amonio. En los tres casos, ustedes pueden observar cómo un aumento de la temperatura favorece el proceso de disolución. ¿Por qué? Porque más cantidad de soluto hay que añadir para poder saturar 100 gramos de agua. Ahora bien, en este otro caso, hay una primera sustancia, en el caso del cloruro de sodio, que también se comporta como las sustancias anteriores. Un aumento de la temperatura favorece el proceso de disolución. Pero tenemos el caso del carbonato de litio y el hidróxido de calcio, que un aumento de la temperatura lo que hace es entorpecer el proceso de disolución. Y cuando esto ocurre, pues entonces en el proceso debe liberarse energía para que la disolución tenga la posibilidad
de que se produzca con éxito. Vamos a concluir entonces cómo, al aumentar la temperatura, va a favorecer o a entorpecer el proceso de disolución. Y tenemos aquí una primera conclusión: cuando la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura, el proceso de disolución será un proceso que libera energía, es un proceso que es exotérmico. Y cuando la solubilidad aumenta con el aumento de la temperatura, el proceso de disolución es endotérmico. Vamos entonces a anotar en sus cuadernos de trabajo estas conclusiones. Pues bien, hasta aquí hemos analizado la variación de la solubilidad de algunas sustancias sólidas con la variación de la temperatura. Pero sí sería necesario analizar otros solutos, porque en la vida cotidiana nosotros nos enfrentamos a este proceso. Y nos referimos entonces a la solubilidad de los gases en líquidos y cómo se afecta la solubilidad de estos, y vamos a referirnos a la temperatura y a la presión. En este caso, nosotros podíamos ver en esta diapositiva lo siguiente: en contraste con la mayoría de las sustancias sólidas, la solubilidad de los gases en líquido disminuye al aumentar la temperatura y aumenta con el aumento de la presión. Vamos en este caso a anotar también esta diapositiva. Y repito, aquí nosotros decíamos que en contraste con la mayoría de los solutos sólidos, la solubilidad de los gases en líquido disminuye al aumentar la temperatura y aumenta al aumentar la presión. Bien, en este caso nosotros hacíamos referencia a este aspecto porque de todos es conocido que cuando nosotros destapamos un refresco gaseado que está caliente, es decir, cuando decimos caliente nos referimos a que está a temperatura ambiente, pues nosotros observamos que hay un burbujeo en el recipiente, es decir, dentro de la masa líquida que constituye esa disolución. En este caso es una disolución que tiene más de un soluto. Aquí, además de los azúcares que están dando el sabor al refresco, pues también hay dióxido de carbono disuelto. Y si nosotros tenemos la experiencia de destapar un refresco que está a baja temperatura, 4 grados, 5 grados, pues ese burbujeo no lo podemos observar
con tanto énfasis cuando destapamos un refresco con una temperatura más elevada. Y esto corrobora que ese gas que está disuelto ahí, cuando está a mayor temperatura, pues es menos soluble que cuando está a menor temperatura. Y también recordar que los refrescos, las cervezas, estas bebidas gaseadas se embotellan o se introducen dentro del recipiente a alta presión. ¿Para qué? Para lograr que ese gas pueda estar disuelto en la disolución en este caso. Pues bien, nosotros hasta aquí en la clase de hoy, pues hemos podido analizar varios aspectos que sería conveniente resumir al final de la clase. Primero, hemos visto que las disoluciones, de acuerdo a su composición, pues nosotros las podemos clasificar en disoluciones saturadas, disoluciones no saturadas y disoluciones sobresaturadas. También estábamos analizando que en las disoluciones, pues nosotros podíamos entrar a valorar la posibilidad de que en dependencia de los valores de temperatura, pues así será las cantidades que pueden disolverse en mayor o en menor cuantía. Hay sustancias que al aumentar la temperatura aumentan su solubilidad y hay sustancias que al disminuir la temperatura disminuyen su solubilidad. Pues bien, nosotros vamos a dejar entonces para la próxima clase como estudio independiente el siguiente. Primero, vamos a consultar en la tabla 1.3 de su libro de texto para responder qué masa de nitrato de plata debe disolverse en 50 gramos de agua para preparar una disolución saturada a 30 grados Celsius. Y además, podemos resolver en el libro de texto los ejercicios 1.21 y 1.22 del libro de texto. Hasta aquí la clase de hoy. Nosotros nos veremos en la próxima frecuencia, que debe ser dentro de 15 días. Recuerden mantener la distancia entre sus compañeros, protegernos con el nasobuco para evitar que se siga contaminando la sociedad con esta terrible enfermedad que hoy nos agrede.